220 estudiantes de 14 y 15 años disfrutaron este curso escolar de las becas BIL, las becas de inmersión lingüística del Cabildo de Tenerife. Estos 220 alumnos de cuarto de la ESO vivieron con una familia de acogida y asistieron a clase en un instituto de otro país durante el primer trimestre. 90 fueron a Canadá, otros 90 a Irlanda, 25 estuvieron en Francia y 15 en Alemania. Bueno, uno de los programas principales de Tenerife 2030 es el de las becas de inmersión lingüística, que en distintas edades, desde 14 años hasta posgrado, incluso buscando que tengan una experiencia laboral fuera de la isla, en el extranjero, consigamos que no solo mejoren el nivel de idiomas, inglés, francés, alemán, que es muy importante, pero también, y yo creo que de manera más relevante, que aprendan a vivir, a trabajar, a desarrollarse en una cultura distinta, ¿no? El mundo cada vez más abierto, más diverso, más multicultural, y eso necesita pues personas preparadas en ese entorno. Recientemente se celebró en el TEA un encuentro de todos los jóvenes que disfrutaron de las becas de inmersión lingüística en este curso 2017-2018. Fue una oportunidad para conocerse, intercambiar experiencias y volver a practicar idiomas. Durante este encuentro, los jóvenes participaron en distintos talleres y pudieron disfrutar de un desayuno del mundo, con productos típicos de los países que ellos visitaron. Con esta actividad lo que pretendemos es volver a juntar a todos los chicos que en este curso, pero en el año anterior, hemos enviado a distintos países, a Canadá, a Irlanda, a Francia y Alemania, dentro de lo que es el programa de becas de inmersión lingüística, las becas BIL del Cabildo de Tenerife. De esta manera volvemos a tener un encuentro con ellos, volvemos a conocer de primera mano cuáles son sus experiencias y sobre todo volvemos a hacer, vamos a juntarlos otra vez a todos ellos para que entre ellos también se cuenten sus experiencias. Es un momento de diversión porque hoy haremos muchas actividades en los distintos idiomas, porque todo se trabaja en inglés, en francés o en alemán, y donde ellos también hacemos un concurso para que presenten cómo fue su viaje, presenten cómo realmente se lo han pasado en estos 4 meses que han estado fuera de casa, y con esto damos unos premios, les entregamos unos iPads, les entregamos una serie de cuestiones, porque ellos hacen un trabajo audiovisual también durante su estancia allá. Las becas BIL incluyen el alojamiento con una familia del país de destino y clases en un centro educativo en el que se integran con los estudiantes de ese país y tienen que hablar en el idioma nativo. Sofía y Elvira estuvieron en Canadá. Para mí Canadá me ha cambiado la vida, en primer lugar porque mi nivel de inglés ha mejorado. Además he conocido nuevas culturas y he conocido a muchísima gente de otros países. Además de conocer una familia increíble que siento que la tengo allí y que puedo volver cuando pueda. Así que para mí ha sido una experiencia 10. Que se te dé la oportunidad de cruzar todo un océano e ir a otro continente te cambia muchísimo y vuelves siendo una persona completamente diferente. Y te das cuenta de quién eres y qué es lo que te gusta, conoces a gente increíble durante el viaje y creas relaciones que son de por vida. Y todo lo que aprendes y todo estando en el extranjero es una pasada. Para aprender idioma, lo mejor que puedes hacer es reunirte con gente que hable ese idioma. Porque yo creo que todos compartíamos que hablábamos mucho en español con nuestros compañeros españoles. Y yo creo que tenemos que intentar integrar en esos grupos de gente que habla inglés, hablar mucho con la familia y crear relaciones para practicar ese idioma, y yo sinceramente noto un cambio con mi de inglés de antes y después. Manuel pasó 15 semanas en Irlanda. Increíble, inolvidable, y me lo he pasado súper bien. He viajado un montón, he conocido un montón de gente nueva, un montón sobre la cultura irlandesa. Tuve una familia increíble que me acogió como uno más de la familia. No me daba cuenta porque ya era algo rutinario, pero ahora al volver y cuando vienen aquí guiris y necesitan ayuda, por ejemplo, sí que en plan les puedo ayudar y todo, y la verdad que estoy muy contento. Me he vuelto mucho más independiente, ya por ejemplo ahora sonará tontería, pero me cocino para mí, por ejemplo, ya no dependo de mis padres, o sea, la verdad que he mejorado un montón en ese aspecto también. Estas becas de inmersión lingüística del Cabildo de Tenerife suponen una inversión de casi 3 millones de euros. Todos los becados destacan que esta experiencia les ha permitido mejorar su nivel de idiomas, madurar y ganar autonomía.
Samuel fue uno de los 15 estudiantes que cursaron el primer trimestre en Alemania. Me parece que es una experiencia que yo recomendaría a todo el mundo porque, aparte de que conoces amigos nuevos y tal, los profesores y eso fueron encantadores conmigo. Mi familia alemana fue también muy buena. Me trataron como si estuviese en mi casa. Es más, hasta mejor diría yo porque me daban más confianza y tal. Entonces, después me gustó el colegio al que fui. El colegio en el que estaba era más o menos modernito, pero tenía sus rasgos antiguos. Después también me parece que los amigos que hice de aquí, de la beca, que fueron conmigo, son muy buena gente porque no los conocía de antes y los conocía ya. Y entonces todos los fines de semana salíamos juntos y está bastante bien. Después los amigos alemanes también me parece que se sociabilizaban bien conmigo hablando en alemán. Y si no entendían alguna cosa, en plan, porque yo les estaba intentando explicar o cualquier cosa, pues me ayudaban con el inglés y me gustó. Paula disfrutó su beca de inmersión lingüística en Francia. Yo estuve en Francia, en la ciudad de Nantes, y una familia francesa me acogió y fueron muy amables conmigo. Me ayudaron a mejorar mi francés durante los 3 meses y me gustó mucho la experiencia, ya que aprendí nuevas cosas y aparte de aprender francés, conocí sobre nuevas culturas, no solo francesas, ya que Francia es una ciudad en la que hay muchas personas de otros países. Y también hice muchos amigos con los que sigo contactando hoy en día para poder también mejorar mi francés. Y me gustaría volver a repetir esta experiencia, ya que ha sido un gran logro para mí. Este año, 220 estudiantes de cuarto de la ESO disfrutaron de las becas BIL. El próximo curso serán 400. Para seleccionarlos se tiene en cuenta el expediente académico y la renta familiar. También se podrán beneficiar de las becas de inmersión lingüística estudiantes de FP, ciclos superiores y posgrado, lo que aumentará a 1.000 el número de becas BIL del Cabildo de Tenerife para el curso 2018-2019.